Hola chicos, estoy teniendo problemas de sonido y me parece que ya están solventados. Y es que la gente quiere saber cómo llegué a ser número uno de Cecilia de Ferrol del 92 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando España ganó tantas medallas. Príncipe Felipe, Príncipe Felipe, ahora Rey Felipe VI, era el abanderado. Y es que una de mis principales bazas era estar bien alimentada y hacer ejercicio. Y es que de aquella desayunaba un zumo de naranja, en primer lugar, un vaso de leche, no tomaba café, en un bol de cereales, un huevo frito con bacon, un yogur y un plátano. ¿Y ahora qué hago? Pues si me levanto a quintas, corto dos rodajas de limón y echo un poco de jugo en un vaso de agua y me tomo dos limonadas, un tetrabric entero de leche y dos cafés puros negros, o sea, no puros negros, dos cafés negros puros, o sea, solos. Un casito así, es que hace frío, hace frío. Tengo frío hoy en esa casa de no moverme. Me empezará a mover ahora que hice todas las tareas y me llevo muy poco tiempo y no entro en calor. Y el frío de los platos mi padre. Pues como os decía, dos limonadas, un tetrabric de leche, dos cafés puros, un plátano. Creo que ya está. Si me levanto a quintas, tomo muchos líquidos. Sí, creo que ya está. Y si me levanto a las 9 de la mañana, suelo tomar café con agua y tostadas. Y pues eso es lo principal. Y el ejercicio que hacía era ir y venir a pie al instituto. Coger 6 horas de apuntes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Y yo os digo, iba a venir a pie al instituto y eran unos 20 minutos de recorrido. Y ya está lloviendo. Y luego cada día lo que hacía era elaborar los apuntes entre lo que cogía en clase y los libros que usábamos. Hacer esquemas. Y lo que hacía ha sido una semana antes del examen. Y el día anterior era todo. Hasta las 10, y a las 10 me echaba los apuntes. Eso en COU. En COU. El día anterior no era de repaso, solamente sino también de estudio. Mientras que en las universidades, en medicina y en enfermería, asistía a todas las clases. Aprobaba todos los exámenes y sé perfectamente qué exámenes que tenía aprobados me los suspendían porque pagaba gente. O sea, en geriatría de segundos con 5, cuando iban 5 de base, y es que dicen que no sabía tratar a un abuelo o una abuela. Cuando tenía a mi abuela Perley, me duró hasta los 90 años. Pobrecita, se asfixió, había que tirarle la lengua.
y no caímos en eso porque le tomé con el fonendo el ruido cardíaco y tenía fibrilación. O sea, creemos que fue un ataque al corazón, pero nos encontramos a su línea asfixiada y había que tirarle de la lengua y echarla hacia atrás y poner las piernas en alto y hacer la reanimación paropulmonar. Pero es que yo ya con anterioridad miré la retina y la retina, disculpad, no la retina, no, el iris, la pupila, y no había actividad, o sea, no se cerraba, no se ponía miótica con la luz, ni midriática en la oscuridad. Quería alegar eso. Pues chicos, ya sabéis, y bueno, muchas veces como 4 yogures en vez de tetrabric de leche. Y suele ser bastante cañón desayunar muy bien. La cena tiene que ser variada y escasa. Yo de cena suelo cenar atún con maíz, remolacha, queso fresco. La remolacha en ensalada, o sea, pelada en hebras, en fibras, igual que la ensalada de zanahoria, que también tomo ensalada de zanahoria, y alguna lata de berberechos o de mejillones o sardinitas. Y de comer, suelo comer bien carne y pescado, o verdura, o ensaladas, o si me levanto a quintas como las monjas, a lo mejor algún revuelto de huevos, o una tortillita francesa de noche o por la mañana. Y es que no se encuentran personas a esas horas que haga lo que hago yo, lo de los 2 cafés puros, el tetrabric de leche, el plátano y las 2 limonadas. Fundamental. Y hacer algo de ejercicio. Como ya os dije, me levanté con cabeza. Y el ejercicio que hice fue ese, el de echarme en cama y hacer con las piernas la bicicleta, así y así y así y así. Mi abuela, entre otras cosas, estaba muy bien de las piernas porque hacía ejercicios, estaba muy abuela. Y como ya os dije, iba a hacer vídeos hasta los 10 minutos. No es el estilismo porque he hablado de un tema, pero quieren que maquille y es que hoy es viernes y lo voy a dejar para el día de mi cumpleaños el domingo. Eso era lo que unía la Casa Real. Es el número 1 de Ferrer, el caudillo, el que puso al rey don Juan Carlos I en el poder como jefe de Estado. Y no es que estemos en contra de la monarquía, simplemente pensamos que Felipe es demasiado europeo y digamos que no está con su pueblo, que no tiene acento de ninguna parte, que no habla de nadie en específico, que no aparece apenas en los medios de comunicación. O sea, no paga y no nos tiene contentos. Solo los propios príncipes de Asturias y el día de la Constitución o el día del Pilar. O el día de las Fuerzas Armadas. Y el resto del año, ¿qué hace? Y
se hace viajes a países para diplomacia. Es que como yo no veo la televisión y sea al día, es que me tienen que disculpar lo de independentismo y república, pero me evitan la anilla de cara. Que casi me da algo. Me dijeron que Cristina me robó más. Y no para ella, sino para parecer yo menos que la reina. Porque vieron un vídeo muy bonito. Y la reina se puso en mis ojos de joyones. Y dice que nunca tuvo ojos, que siempre fue una meiga. Que los tenía un poco claros y ahora se le ven oscuros o negros, como los niños de melanina, que los tenía azules. Y lo vamos a dejar ya aquí. Base fundamental, el desayuno. El desayuno. Y en clase, ser muy educada, estar en silencio, respetar a tus compañeros, respetar a los profesores, hacerles preguntas inteligentes, levantar la mano cuando no comprendes algo, que yo nunca tuve profesores particulares, con lo cual con lo de clase debió de llegarme y lo que se iba a casa debió de llegarme. Y de todas formas era un top chapado que tenía que estudiar repetitivamente. Quiero decir, me valió mucho, muy mucho, porque sé de personas que leen con anterioridad el día anterior al examen y saben hacer el examen estrés, pero saben enrollarse en absoluto. Y sé de muchísimos casos de gente, quizás sí, que no sabía nada de su carrera, que no memorizó. Por favor, no me quiten más memoria. Por favor, no me den más en la cabeza. Y nadie tenéis un truco o consejo para estudiar bien y memorizar bien, estar bien alimentado, tomar hasta la merienda, nocilla, jamón, queso, o sea, embutidos y chocolate. Gominolas y así, dice Johnny Depp que ahora la comida viene mal y que le sienta mal. Fue un comentario que hizo alguien, y no sé si es verdad que fue Johnny Depp, pero dice que las gominolas y los maicitos y los tal traen oligoelementos que no aparecen en las comidas, en la carne y el pescado. Yo no me lo creo, pero si lo dice él y es verdad y se movieron para eso, pues aquí queda dicho. Y ya está, nada más. Es el último vídeo por hoy. Está bien, no sé si es el cinismo. Creo que van a tener bandana así, que se os sigue el cinturón. Y tengo este jersey con los ecos, que era un poco más largo. Y pude poner las botas, pero sigo con los tenis y el pantalón negro. El cuadro de mi madre de día a día se va acabando. Le sigo con el sujetador que menos me hace el deportivo. Y tengo furia de las manos y por eso puse los guantes. Pues ya está, amigos. Voy a cumplir 46 años y no sé por qué.
Pero como no empiezo el vídeo muy seriamente y eso sea muy seria, me quitan el sonido. Lo dejamos aquí. Besos. Chao. Abrazos de Nescafé. A ver si son los 1500.